más apreciados de esta vida. Al vivirá en sus dulces notas armoniosa, recordar quisiera. Durante 28 años rindiendo homenaje a nuestra Virgen María, la Virgen del Monte Carmelo, nuestra Virgen del Carmen de la Legua, luego de la serenata del día de ayer, hoy están rumbando hacia el Callao Cercado. Gracias a todos nuestros vecinos que durante 28 años rinden este homenaje. Tres horas para la Virgen del Carmen. ¡Y! Porque ellos necesitan de ti, madre linda. A nuestros hermanos que están delicados de salud, a nuestros hermanos que están privados de su libertad, tú, solo tú puedes interceder ante Jesucristo para que nos ayude. Bendiciones te pedimos, te pedimos. Durante su vida sufrió tanto, está ahora presente en medio de nosotros junto a su madre y nos dice, por medio del apóstol Santiago, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él, y después de imponerle las manos, la oración de fe salvará al enfermo y si ha cometido pecado le perdonará. Pongamos pues a todos nuestros hermanos de la Virgen del Carmen, de este barrio,
en manos de nuestro Señor Jesucristo, que los ama y puede curarlos. Avísenme dónde hay un enfermito, dónde hay un hermano que necesita el auxilio del Señor, para que la iglesia le perdone sus pecados, le conceda resucitar para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oiga, en esta fiesta, en esta fecha muy especial para ti, madre linda, gracias también al doctor Juan Sotomayor, quien es el padrino de este homenaje, y por supuesto, siempre con la presencia de nuestra madre linda. Está girando para irradiar su bendición. Gracias a esta agrupación Pura Jarana, estamos rindiendo aplausos a esta bella.